Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Roberto Velázquez de Black Bienes Raíces, by KW. Y el día de hoy estoy muy emocionado por presentarte este proyecto que tenemos. Nos ubicamos aquí en Lomas de Angelópolis. De este lado tenemos Gran Reserva. Al estar como en la lomita, tenemos unas vistas muy, muy bonitas. De este lado podemos ver el Popo. Bueno, ahorita ya no se ve tanto, pero cuando llegamos se veía impresionante. Tenemos la fumarola gigantesca. Y pues obviamente desde tu departamento lo vas a poder apreciar muy, muy bien. Te voy a contar un poquito sobre el clúster. Este clúster va a ser solo de torres de departamentos. No va a haber ninguna casa. Contamos con una casa club de más de 1,000 metros cuadrados. Tenemos gimnasio, tenemos sala de cine, tenemos sala de junta, tenemos un salón para usos múltiples. Estamos aquí ahorita en el área de como de barbecue. No tenemos jardines, hay áreas para niños, canchas de pádel. Lo único que falta sería una alberca, pero no te preocupes porque el desarrollo cuenta con su propia alberca semiolímpica. Son aproximadamente 2 carriles grandes o 3 carriles de nado un poquito más apachurrados. La alberca está techada y va a tener ventanales con vistas muy muy bonitas. Te quiero comentar también algo que a mí me llamó mucho la atención de estos departamentos. Es que la mayoría van a contar con jardín. A lo mejor y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero un departamento, pero no me gustan que los depas no tengan jardín. Esto es la excepción porque contamos con jardín, con pasto 100% real. Incluso nos han comentado que puedes plantar si te gusta un árbol y vas a poder tener un árbol en tu departamento. A mí eso me voló la cabeza y se me hace algo muy impresionante, algo muy bonito. Y pues seguramente tú conociéndolo también te va a gustar. Entrando a los departamentos, contamos con un espejo de agua que se ve impresionante. En la noche tiene unas luces que hace que los departamentos de planta baja se vea, no sé, de una manera que no, fuera de lo normal. Y pues bueno, después de los que están en planta baja son aproximadamente unos 3 pisos de departamentos que solo cuentan con terraza. Son los únicos departamentos que no van a contar con su jardín. Y los de este lado también hay otros que no van a tener terraza. Sin embargo, pues bueno, los tamaños son muy buenos. Hay departamentos desde 115 metros cuadrados habitables. A eso hay que sumarle algunos las terrazas y áreas así. Sin embargo, habitables son desde 115 metros. Y lo impresionante aquí es el penthouse. El penthouse cuenta con 335 metros cuadrados habitables. A eso todavía falta sumarle en el penthouse que tenemos. El penthouse es de 3 niveles. En el primer nivel irían las recámaras, 4 recámaras y 50 metros cuadrados de jardín. En el segundo nivel tenemos sala, comedor, cocina, un bar, la sala de televisión, el medio baño para visitas. Y en el último piso, que sería hasta arriba, tenemos el roof garden, que hay un espejito de agua y una zona como ahí como más para andar chill, ¿sabes? Como para unas sillitas, unas mesitas, hacer la carne asada ahí arriba. Y en total, la suma de todas las áreas nos dan 611 metros cuadrados. Es un departamento gigantesco. Algo que a mí me gustó mucho es que después del piso 4, el elevador abre ya directo en tu departamento. Entonces te da otro nivel para llegar a tu depa, ¿no? Y en el penthouse, el elevador va a las recámaras y a la sala comedor. Esto, pues imagínate, si te da flojera subir escaleras, puedes llamar el elevador y bajar a tu recámara o subir a la sala por algo, bajarte, o sea, otro nivel, la verdad. A mí eso fue algo que me gustó mucho. Y en los otros pisos del 4 para abajo, pues bueno, el elevador abre afuera de tu departamento. No tiene nada de malo. Sin embargo, pues bueno, igual llama mucho más la atención, ¿no? Que abra dentro de tu depa. En prototipos hay muchos, no te quiero confundir. Hay departamentos que tenemos jardín, que hay con terraza, hay con jardín en tipo en L. Está el penthouse que tiene 3 jardines. Entonces, lo ideal sería que tú vengas y los conozcas. Los acabados son de lujo, los pisos son de mármol de gran formato. Entonces, seguramente tú, conociendo aquí, te vas a enamorar así como nosotros lo hicimos y vas a querer comprar y vivir aquí. Estoy 100% seguro de eso. Si te interesa comprar un departamento aquí, el departamento más barato está desde 6.300.000 pesos. Y de ahí los precios suben hasta los 18.375.000 pesos. Ten en cuenta que estos son precios actuales de ahorita, que ahorita estamos a 19 de abril del 2023. Puede que los precios varíen, suban, dependiendo, pues ahora sí, entre más tiempo pase, ¿no? We'll be right back.
eso ya ha sido todo por el video. La verdad, espero que te haya gustado mucho este desarrollo, como a nosotros nos gustó, como nos llamó la atención. Y bueno, ya, no te quiero confundir más, no te quiero alterar más con mis palabras. Eso ha sido todo por el video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si te interesa o conoces a alguien que le puede interesar, pues le puedes mandar el video o tú comentar aquí abajo. Te podemos enviar toda la información, podemos agendar citas, lo que tú quieras. Y pues bueno, nos vemos en la cita. Bye.